¿Te acordás en Cinco Grandes de una chica, aquella filmación en el estadio de River? Vos tenías la escena del gol por el cual Sí. ganamos el campeonato, Sí, claro. que venía la pelota, primer plano tuyo, recibías la pelota con el pecho, bajabas así, tirabas y hacías el gol. Y en el plano largo te doblaba Eliseo Prado, el jugador de River. Y entonces Bateone le dice a Carrizo: señor Carrizo, mira, lo que le voy a pedir es que no se deje meter el gol. Usted Claro, ataja, porque si no la cámara lo va a ver que usted se deja hacer el gol. Él patea, usted ataja, hasta que le haga el gol usted. Está bien, señor, está bien. Bueno, la pelota al pecho Guillermo, ¡pum! Hizo el plano, después venía el plano largo. Tiraban la pelota, tomaba Prado, tiraba, ¡pum! Y Carrizo le atajaba. De nuevo. Tiraba, ¡pum! Y se la atajaba. Tiraba, ¡pum! 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 Le atajó todas las pelotas. 10, 15 veces, no sé cuántas veces, pateó. Y Bateone dijo: ¿qué hora es? Vamos a almorzar y seguimos a la tarde.